¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 5 de El Camino. Continuamos la aventura con la señorita Kim Hunter en Los Ángeles, alias Kim Possible, porque hace lo imposible posible. Estados Unidos contra Canadá. Parece que vamos a estar en el 11 inicial, así que... da booty. ¡Ah, mira! ¡Va bien! Today is about being a competitor. We're already through to France. Yeah. All right, but today we have to play Canada. And they're going to be hungry. And they are hungry because they've only ever beat us 3 times. The last time was in 2001. Okay. Do you want today to be the fourth? No. Morgan, Hunter, manager wants you two starting up front. Oh. She's hoping this will be the beginning of a beautiful partnership. A partnership that produces goals. Let's not let her down, shall we? Let's go, US. Vale, puedo jugar con todo el mundo, puedo jugar con Kim solamente, o con Morgan y Hunter, que son pues la pareja, ¿no? Vamos a manejar a las dos, sí. Me va a animar. ¿Así preparadas? Oh, buena, chicos. Buena. Ya. La que hemos fallado, Cuidado. Bien. Muy buena. Vamos para arriba, mi gente. Vamos para arriba, rapi. Vamos. No, bueno, pues sí, también estuvo bien. Aunque el pase a mi jugadora hubiera sido más lógico, yo le podía haber chutado en vez de darle de cabeza prácticamente desde fuera del área, como hizo la muchacha. Venga, esa es la buena, people. ¡Vamos! Se va a tener que ir la pobre Hunter. Damn. Simular el resto del partido. Quedan 3 minutos, así que sí, ¿por qué no? Vale, pudimos jugar casi todo el partido. Estuvimos ahí con Morgan. Fue un partido bastante complicado. No hubo muchas ocasiones en ninguna de las dos áreas, pero bueno, se intentó poco a poco. Vamos ahí intentando mejorar. Ya tengo mi billete a París, sí, porque bueno, nos clasificamos, ya estaban clasificadas. Y al final el partido al parecer quedó 0-0. Tenemos 2 puntos de atributo, vamos a invertirlos. Rematadora, obviamente. Cosa que necesito. ¡Qué gusto! ¡No me muevas! Este. Y esto cuesta 1. Tiro de calidad, pues para adelante. Perfecto. Eso es. Es que aún se me hace raro eso de manejar a tu rival, a tu mentor y a ti mismo, ¿sabes? Es un poco extraño. Me estoy acostumbrando porque a veces directamente se la paso a mi mentor. I am here now y se me olvida que lo manejo yo. Prodigy, Kim Hunter. Kim. Big couple of months for you. First cap for your country. Youngest player ever in a Women's World Cup qualifying squad. Yeah, I'm just trying not to think about it too much. Just want to stay focused on playing the best I can for my team. And what does your brother Alex make of it all? Especially as he's yet to receive an international call-up himself. Must get pretty competitive in the Hunter household. Alex has been really supportive. Yeah, he's a great big brother. But for me personally, this is a dream I've had since I was a little... Have you spoken to Alex since his transfer to Real Madrid? How's he settling in over there? Fine, I think. I
Haven't had much of a chance to talk to him since he moved to Spain. How is he handling the language barrier? Is it true he's been learning Spanish? ¿Qué tiene que ver eso con...? I think so, yeah. You heard it here first, folks. And, just finally, how about the new team outfits? Like, our uniform? Well, I just... Sorry, I've got to go. Let's nail down our finishing, ladies. Nothing I hate more than a missed chance. Pues a entrenar, amigos. Muy bien, el entrenamiento. Hemos conseguido mejorar fuerza, finalización, potencia de tiro y creo que equilibrio también. Good day of training all around, but Hunter, you eat something different? Yo sabía que ibas a seguir hablando, hermana. Pensaba que ibas a parar ya. Perdón. A ver, tenemos aquí... Pone que 3 puntitos, ¿vale? O sea, me mola. Vamos a invertir en voleas, pierna mala, tiro con el exterior del pie, estas dos. Y también, ¿por qué no? Un poquito en visión, ¿vale? Sí, está tomando forma el personaje, ¿eh? Está mejorando muy rápidamente. Seguimos con la señorita Hunter. Go to Francia, amigos míos. Ah, no, vamos a ver a nuestro hermanito. Wow, wow, wow. Alex, tranquila. Hi, Oh, Kat, right? Kim, you're taller than I thought you would be. When Alex wasn't at the airport, I thought I must have told him the wrong day. So I got a cab. Pretty sure the guy ripped me off, though. He probably saw an American and thought tourist. 106 euros. Whoa. Yeah, well, he's gonna pay for that. Come here. 106 pavos, hermano, pero ¿a dónde te llevó? A la otra punta de Europa. La hostia. Hey, nerd. I think we can get you that player feature next week after the interview for sports. Oh, maybe we could just do them both at the same time. They're only going to ask me the same questions anyway. Alex, you need to build a rapport with your journalists. Every answer you give them needs to feel like an exclusive. This relationship is key, Alex, to strengthening your brand. Alex! Alex, will you at least say hello to your sister? Kat, we're trying to finalize Alex. I didn't know what to think. Showing up at the airport, a foreign city, you nowhere to be seen. Didn't anybody in your entourage think to remind you? Entourage? Alex Birros, oh. Mom, chill. I'll be done in a sec. I will not chill. You need to sort your priorities out. See, all of this? None of it's real, Alex. You think any of them would be here if your career ended tomorrow? Him? What about him? Family. Used to be everything to you. Remember that? Now you're just surrounding yourself with hangers-on. You believe in your own hype. Catherine, I don't believe that think this is warranted. Think hard about the next word you say to me. Come on, love. I don't have to look at these people anymore. Let's get you something to eat. Mom! Excellent. Curioso. Interesante. Le echó la bronca al hijo y se fue con... It's like I don't even recognize con la hija de su ex marido. That is not what I was expecting to see when I took off from LAX. I would never want all those people in my house.
can't Alex be more like you? He's just doing what he needs to, I guess. I owe you an apology. No, it's Alex who should be saying sorry. Ditching me at the airport, ignoring me when I got here, that is on him. No. I'm sorry. I love my dad, but man, he's been a real idiot sometimes. Parece que eso lo heredó del padre, ¿eh? Great minds. Now, supper? Hope you like yam. Huh. Could you just bring the car around here? I have an idea. Que vamos a echar un... A ver. Ah, no. Vale, pensaba que iba a seguir la cinemática. Entrenando con las chicas en el campo del Real Madrid antes de nuestro amistoso en Europa. Gracias, hermanito. Oh, subo hoy. Vale. Todo está bien. Sin ningún problema. Continuamos. Un entrenamiento. Vale. Manager wants to get more out of our set pieces. So we practice, then we practice some more. Nice. Tiro lejano mejorado, efecto mejorado. Y no, equilibrio otra vez no, es imposible. Tenemos un equilibrio muy alto como para mejorarlo en cada entrenamiento. Today, but it needs to be said, Kim Hunter put on a clinic. Awesome. Sí. Bien, vale, parece que está todo perfecto. Italia, Estados Unidos, 31 de marzo de 2019. Y todavía tenemos que seguir con Kim Hunter, ¿vale? No tenemos que cambiar a ninguno de los otros dos personajes. Y lo digo porque creo que los otros dos, esta vez voy a manejar solo a Kim. Creo que los habíamos dejado en noviembre, 20 y pico de noviembre, así aproximadamente. Así que un buen salto en el espacio-tiempo. Pase. Chuta. Bueno. todo el mundo tira menos yo, por lo visto. Joder, la hostia. Vamos para arriba, coño. Nah, hombre. Ah, pero dámelo. ¡Vamos! Bien. Joder, si no lo marcaba ella, no marcaba yo. Me cago en la polla. Estábamos las dos ahí bien posicionadas. ¡Cache en la mar! ¡Quería marcar yo! Mira, estaba yo ahí. Estaba hasta hice así con el pie. Me cago hasta ahí. Te estoy vigilando. Tú serás mi compañera, pero... Pero es mi rival también. Buena. ¡Vamos! ¡Uy, qué grande! ¡Gol! ¡No! ¡Coño al palo, tío! ¡Joba! ¡Madre mía, qué dejadita le dejó Kim! Wow. Vamos, centrala. ¡Uy! ¡Qué chicharro de cabeza! ¡Uy, qué chicharro! No sé qué es esto, cabrón, pero me vale verga. Madre mía, qué chicharrito de cabeza, que la pava mide 1,61 m, que chiquitica, es como un Messi más o menos, ¿eh? Pero madre mía, qué golazo de cabeza, ¿eh? ¡Toma ahí! ¡Te estarás ahí! ¡Ja! ¡Rocky! ¿Pero portera? Recupera la pelota, la jugada así. ¿Pero qué cojones acaba de hacer esta tía? ¡Está loca! ¡Oh!
así, quédate en tu casa. Eso es gol casi cantado. Vaya. No me esperaba esa jugada, ¿eh? Yo ni siquiera participé. Pero es que le dio de una forma tan rara. Le dio por la zurda, a pesar de que... Ve, o sea, hizo... un movimiento de pie súper raro, ¿eh? Que, o sea, que le atravesó el pie, le tocó el tobillo derecho y le atravesó. O sea... ¿Qué? ¡Madre mía! Lo que acabo de marcar. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Mira, hasta un logro me dan. En el momento justo, muchachos. Marco un gol con una finalización exacta. Oye, el pase también una delicia, ¿eh? Cosa que no me esperaba. ¡Pam! Es que mira. Este es el típico gol de Ibrahimovic, que está loco. Ibrahimovic está loco y hace cosas raras. Pues mira. ¡Madre de Dios! ¿Cómo marco yo eso? ¡Qué delicia! Si me gusta, que la ves al momento. Todo tuya, mi niña. Pero, madre mía, ¿cómo se come eso la portera? Por el amor de Dios. Pero, cabrón, ¿para qué sales si vas a hacer eso? ¡Ya en la hostia! Madre mía. ¡Oh, madre mía! Menuda paliza le acabamos de dar a Italia, ¿eh? Lo que no hicimos contra Canadá, lo hicimos en este partido. Nos cebamos las dos, ¿eh? ¡Oh, deporte universal! Juega un partido de fútbol femenino. Bueno, ya lo hemos hecho. A ver, 93, 2 golitos, 9,2, buena nota. Mejoramos la valoración con nuestra compi. Nos llevamos muy bien con nuestra manager. No, es un tío, es un hombre el entrenador. Y parece que mejoramos pases, tiros, ritmo, físico, defensa, regates. Y tenemos un puntito para invertir. O dos. Ahí ponía dos. Ah, perfecto. Vale, tenemos dos puntitos que lo vamos a poner aquí en voleas. Me parece bien. Parece que estamos de nuevo en Los Ángeles. Hemos regresado, pero esta vez el juego nos está diciendo que manejemos a Hunter. Ahora veremos la línea argumental, cómo ha quedado. Como veis, la señorita Kim ya está en el 15 de mayo, o sea, al final de la temporada. Y ahora tocaría, pues, manejar lo que viene siendo al señor Hunter. A ver qué tal le va a él en el Real Madrid. La verdad es que esas cinemáticas parecen las de la Xbox One normal, de la PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, en plan tal, como quedó y punto. Y queda feo, tío, queda feo, porque el contraste es brutal entre una cinemática de la One X a esa cinemática cochina. Entrenamiento. Venga, vamos a ganarnos el puesto de titular indiscutible en el 11 de nuestro nuevo equipo. Real Madrid fans need goals. Like human beings need water. Let's make sure they don't go thirsty. Mira cómo entraba ahí, cabrón. ¿Qué hace ahí, payaso? Vete, fuera. Mejoramos aceleración solamente. Pero muy bien. Nos vendrá fenomenal. Wow, reto del mentor. Sigue creando un vínculo con tu mentor para desbloquear el reto, ¿vale? Ok, hijo, capitán, fiera, titán, venga. No te preocupes. I would like to take a moment to call out Alex Hunter's training session today. Excellent, Alex, truly. Arigato gozaimasu. Good. Vale, ahora tocaría el partido contra el Huesca de Liga. Importante. Vale, tenemos la posibilidad de manejarme yo solo o manejar a Isco y a Hunter. El 11 inicia... Bueno, yo... Vale, es... Es aceptable. Bueno, vamos a manejar a Hunter. Sin pensárselo dos veces. Asensio. ¡Qué buena! ¡Yugos el penalti!
Hombre, hombre, claro, es que me entraste por la espalda, fiera, ¿qué esperas? Chayo, relájate, tío, patadón ahí por la espalda, yo qué te he hecho, yo es que me barriste, cabrón. Le diste a mi pie y después al balón, bueno, al balón no le diste. Y lo tira a Isco. Isco, ¿qué dices? Anda, por favor. Me cago en tu madre, Isco, de verdad, es que me cago yo en... ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué paradón! No me la devuelvas, cabrón. ¡Mira! ¡Buah, Bale, tío! ¿Qué? Ah, mira. ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué golazo! ¡Madre mía, qué golazo! Que yo no sé cómo coño lo marcó, porque le dio con la pierna mala. Fue rarísimo el gol. Pero vamos, tachaza, ¡pam! Es que mira eso, cabrón. O sea, el balón se tenía que haber ido para el córner, para allá. Pero es que... Y el efecto hacia adentro, que... Madre mía, qué espectáculo. Qué espectáculo. Esto si lo intentas no lo consigues. Y después los goles que son más fáciles los fallas. Ajá, hombre. ¿Vale? Dos asistencias, tío. Que soy el delantero. ¿Por qué coño me pides asistencias, Lopetegui? Normal que te despidieran. Tonto. Al delantero le pides goles, no asistencias. Por el amor de Dios. Vaya manía. Oh, vamos, Isquillo. Muy buena, Isco. Qué churro, ¿eh? Por el amor de Dios. Sí, las que hace Lucas Vázquez, ¿eh? Esas sí que son extrañas. ¡Vamos, Lucas! Muy buena, muy buena. Casi te hacen penalti, ¿eh? O le llegaron a hacer penalti. Creo que sí, ¿eh? Le dio por la espalda. ¡Ojo! ¿Pero qué coño lo va a tirar, hijo, otra vez, tío? No me jodas, hermano. No, lo tiene que tirar Hunter. Ah, yo no voy contigo, paso. Me pico, como Cristiano Ronaldo. Cabrón, no puedes tirar tú dos penaltis seguidos. No, 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 no. Esto lo hubiera tirado Ramos, por ejemplo. El primero y... Bueno, el segundo a lo mejor no, pero el primero sí. ¡Vamos! ¡Vamos, Marcelillo! ¡Uy! ¡Uy, Marcelillo, Marcelillo! ¿Pero qué haces ahí? Defiende también un poco, que se te olvida defender, cabrón. ¡Cuidado, mi niño! Bueno, no pasa nada, ganamos el partido. 3 puntitos para la saca. Bien, normal, cabrón. O sea, le pides asistencia al delantero centro. Si es que... Por favor. Ni que fuera Benzema, yo. Y tengo que marcar, que para eso soy delantero. Y él también. Pero bueno. 92 minutitos, un golito, 9-1. Ganamos unos eurillos. Mejoramos nuestro valor. Unos ingresillos extra. Nos llevamos un poquito mejor con Isco. No llegamos ni a ser colegas todavía, pero bueno. Perfecto con Lopetegui. Cerquita ya del 1 millón de seguidores. Not bad. Y nuestra media... Está subiendo poco a poco. Continuamos. A ver si podemos invertir el punto ese que acabamos de ganar en algún rasgo. Lucky you avoided us in the draw, bro. Oh yeah, I know. It would have been awkward, wouldn't it? Getting knocked out to your old team. Yeah. Your dreams of Champions League glory shattered. I don't know how I could have lived with myself. I really don't. Moffett. El PSG. At least you'll be going up against Terry, though. Come on, papers will love that. Brothers on the same pitch? Yeah, yeah, gonna be pretty special. Oh, that'll be Michael. How's he doing? He's got the Williams international icon on his books. How do you think he's doing? Well, tell him I said hi. If I'm feeling like it. All right, bye-bye, mate. Alex, there is a FIFA Say No to Racism event happening in Madrid this month.
And you've been invited. All the top stars will be there. Neymar, De Bruyne, Ronaldo, is a must. Next, you have to think about what charity you want to donate to. I'll set up an interview after training to make the announcement. Right. And then we seriously have to start thinking about your brand. The photo shoot is only a few weeks out, and we have to have your logo locked in before then. Way ahead of you. Oh. My mom, she's a proper designer, been working at this firm, yeah? I was thinking that maybe she could come on board, do the design. It's an interesting idea, but perhaps somebody she's more versed in... She's been around the game for years, ever since she met my dad. And no one knows me better. It'd be perfect. A ella no le hace ni puta gracia. Yeah, mom? Y por aquí vamos a ir terminando. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no os olvidéis de darle al like, de suscribiros al canal y recordad que podéis seguirme, pero no por la calle, sino por las redes sociales que están abajo en la descripción, Twitter, Instagram y Facebook. Aparte hay más cosas en la descripción, así que echadle un vistacillo de vez en cuando, que no muerde. Esto es todo. Hasta la próxima, campeones. Adiós.